La estrategia de la medición de los niveles de pandemia que se traen en las diferentes regiones de México van a estar, con, van a estar estimadas para no cerrar la economía. Ese es el resumen: es para no cerrar. O sea, no puede pensarse que nuestra economía en México vuelva a cerrar como pasó en la primera ola, y ya en la segunda ya no era un cierre completo. Recuerden de mayo, ¿verdad? Del año pasado, cuando vino el tema de la, de la apertura y de, cuando se enviaron a los estados, primero el control de la federación hasta mayo, y después de mayo nos envían a los estados las definiciones, y unos estados preservamos inclusive el cierre. Pero ahí es cuando ya la Federación dijo: Ya a los estados que tomen las definiciones relacionadas con las aperturas. Lineamientos generales, pero ya que los estados tomen las decisiones. Y hoy, ¿cómo tomamos desde los estados esta recomendación, estas recomendaciones, estos criterios? Sí, con mucha seriedad, como elementos de coordinación, pero como recomendaciones como recomendaciones. Y aquí en Puebla hemos dicho que no vamos a cerrar. Nos vamos a mantener los protocolos del 30% en asistencias. Pero vamos a poner de, hemos puesto de manera más estricta las prevenciones, el tema de sana distancia, los temas de higiene de,